Varios dirigentes de los diferentes clubes deportivos del municipio de Arauca denunciaron algunas irregularidades en la adjudicación de las canchas sintéticas de la capital araucana. Al parecer falsificaron certificaciones de eventos deportivos. Sí, inicialmente hicimos una invitación pública donde podía participar todo el mundo. Participamos nosotros, participó una corporación, otro club en diferentes escenarios deportivos y encontramos con la sorpresa que hubo un club que se presentó a las tres propuestas, a las tres procesos y se ganó el proceso por haberse presentado primero, en el caso mío, por haberse presentado primero. Pero vemos muchas irregularidades, ya que pues para usted certificar había unos conductos que era certificación de eventos deportivos y allí miramos que ellos pasaron seis certificaciones donde no han realizado eventos y hay irregularidades en los papeles contractuales también. Según Octavio Jaramillo, coordinador del Club Deportivo Fútbol Club, a la persona que se le adjudicó uno de los escenarios deportivos no aparece como representante legal, pero el dueño del club es un funcionario de la administración municipal. La que se ganó, eso no está en la administración, el representante legal no está, pero sabemos que hay personas externas que hicieron parte de la oficina de deportes y que actualmente trabaja con la administración, donde hay un compro de todo esto y pues el jurídica también tiene que ver en el tema porque no ha hecho... Nosotros con la solicitud y las observaciones que hemos hecho de los diferentes clubes y eso, no han tenido en cuenta el caso de nosotros. El dirigente deportivo señaló que este club no cuenta con un documento que debe tener para poder contratar con el Estado. Sí, inicialmente ellos para contratar, todo aquel que contrate con el Estado debe tener RU, no tienen RU, seguridad social no tienen, para fiscales no tienen, no están afiliados a ARL, Caja Compensación, porque nosotros hicimos la investigación, los eventos que ellos dicen mencionar no se hicieron. Había unas normas en el 2020, hicieron 5 eventos en 6 meses, en eso había una circular por la misma Secretaría de Educación, por la Administración Municipal, donde tocaba solicitar permiso y protocolos de bioseguridad para realizar eventos. Yo pasé un derecho de petición y resulta y pasa que el club, ni tales dichos eventos, torneos, como los nombres que ellos certifican ahí, aparecen por ningún lado para permiso de eventos. Los directivos del Club Deportivo Fútbol Club denunciaron estas irregularidades ante las autoridades competentes. Sí, claro que sí, nosotros estamos denunciando, tenemos amigos abogados, estamos esperando en este momento que nos contenten nuestro derecho de petición porque mandé a pedir a jurídica todos los procesos, mandé a pedir todos los procesos en medio digital, estoy esperando, en este momento ellos adjudicaron, sacaron la resolución de adjudicación hace más de 13 días, pero en el momento todavía no ha salido contrato y pues por algo era que no ha salido contrato todavía. También denunció que en el municipio de Arauca no existe ningún campeonato femenino infantil como lo hacen dar a conocer este club. Claro, aquí están todos los colegas que del club, Don Hernán, Petronio, todos los que organizan eventos, saben que nosotros las niñas de pequeñas pues las mezclamos con los niños porque no hay esa cantidad. Y lo que usted acaba de decir, si hay categoría femenina, es categorías grandes. El profe Fabio, que está en el ámbito femenino, puede dar fe. Y aquí no hay ni un solo equipo, ni en el municipio, ni en el departamento, en esa categoría. Las autoridades competentes tendrán la última palabra sobre este proceso de contratación de las canchas sintéticas de la capital araucana.